Pues es la plataforma que desarrollamos para el Pico Satélite. Nos muestra los datos que nos manda el satélite y nosotros tomamos esos datos, pues de aquí exactamente, con una cadena de texto y les damos un tratamiento en el programa. Primero obtiene los datos, aquí por ejemplo ya tiene una lista de los datos que ya han sido leídos y aquí se va actualizando pues aproximadamente cada segundo, cada 2 segundos, dependiendo de la velocidad, ya que siempre va tardando un poco más o tarda un poquito o tarda mucho, porque los sensores no todos están listos para mandar los datos. Entonces aquí nos mandan los datos, todos estos datos son convertidos en pues una gráfica para ser más entendibles o más fáciles de entender. Tenemos los datos de temperatura, de presión atmosférica, de humedad y bueno, tenemos un giroscopio, un acelerómetro y un magnómetro. Ah, aparte de que también tenemos GPS. Bueno, ese es el microsatélite y está conformado por el GPS, por la antena. Tiene sensores de temperatura y de humedad y de presión. Y ya de aquí le manda la información a esto de aquí. Y aquí se lo manda ya a la computadora. La pila es de 3.7 volts. Y es lo que alimenta todo lo que viene siendo la parte del satélite. De aquí está dividida pues, en tres, lo del GPS, lo de la medición de temperatura y lo de la comunicación. La de la comunicación es la parte de abajo, también tiene sensores de temperatura. Y la parte de medio tiene sensores de temperatura y sensores de humedad, que es un poquito más lento para mandar las lecturas, ya que son dos tipos de sensores. Y solamente esto es como la terrestre, ¿no? La terrestre. Y ya esta de aquí es la que manda la señal a la computadora. Ahí. Es la que recibe todos los datos y ya de aquí la mandan para que ellos lo revisen, o sea, lo grafiquen y todo eso. Claro, en este caso puede ser con las matemáticas, la física, incluso dibujo técnico. Sí, bastante, porque estoy encargado de software y pues mi especialidad es de programación, o sea, veo bastante código y bastante programación en esto del satélite, que igualmente la vi en mis semestres anteriores de la carrera. Sí, me ayudó a ver. Al principio pues sí fue un poco difícil porque no sabíamos realmente a qué nos estábamos enfrentando, no sabíamos con qué materiales íbamos a grabar, yo la verdad no tenía como el conocimiento de realmente todo lo que enfoca una entrevista, revisar el audio, revisar imagen, editar, entonces yo no sabía, entonces al momento de que me dijeron que tenía que hacer entrevistas, sí te enfocas a más cosas que no son pues, la programación. O sea, es como lo que va enfocado con lo del microsatélite y el paracaídas, la velocidad, el área, el volumen, la densidad, la presión. Emoción, la verdad. Conocimiento, porque o sea, fue una nueva oportunidad para abrirme más horizontes, a más programación que ni conocía, ni sabía que se podía hacer. Entonces sí, fue bastante conocimiento que se pudo adquirir de eso. Es muy importante, es como muy bonito que nos hayan seleccionado y en lo personal yo me siento muy importante de participar en este proyecto. Futuro. Inolvidable. Creo que es una oportunidad que solamente a veces se da una vez y pues tomarla o no tomarla es decisión muy importante. Un éxito. Mucha emoción, la verdad.
Michoacán al espacio.